Retomando el tema de la economía, somos el segundo país en el continente americano con la mayor caída económica a partir de la pandemia. ¿Puedes hablarnos un poco, por ejemplo, sobre la caída del 9.9% de la inversión extranjera directa en este país? ¿Qué representa, qué implicaciones puede tener para los mexicanos, pues, en un panorama próximo? Tienes toda la razón, Ana Karen. Somos el segundo país después de Venezuela Venezuela. con mayor caída en el Producto Interno Bruto. Venezuela, pues ya venimos, la tragedia venezolana viene de varios años. Y aquí esto me da la pauta para decir, si bien el discurso le echa la culpa total de la crisis económica en México a la pandemia, pues esta no es la realidad. La realidad es que debemos de recordar puntualmente que el primer año de gobierno de López Obrador, sin pandemia de por medio, la economía decreció un poco menos de 0.01%. O sea, estamos hablando de una recesión que tiene que ver no nada más con la pandemia, sino con decisiones económicas previas: la cancelación del aeropuerto, la cancelación de inversiones, la falta de certeza en las mismas inversiones. Y bueno, pues aquí llegamos al punto justamente de, pues con pandemia, más lo que acabo de decir, pues entonces estamos al borde del 10% negativo de crecimiento en materia de Producto Interno Bruto Nacional. Y las propias cifras de la Secretaría de Economía difundidas el fin de semana, pues establecen una caída del 10% en el flujo de inversión extranjera directa a México. ¿Qué quiere decir esto de inversión extranjera directa? Es inversiones directamente de empresas en, perdón la expresión, pero en fierros, en cemento, en varilla, en carreteras, en concreto, en pavimento. Porque hay otro tipo de inversión que es la inversión financiera, que es la que entra vía el mercado financiero, vía el mercado de valores, vía el mercado de deuda. No, aquí estamos hablando de inversión directa. Y entonces, pues tenemos con que el año pasado habían ingresado a nuestro país 26 mil millones de dólares y ahora ingresaron 23 mil millones, o sea, un 10% menos. Esto es una señal muy clara, pues, de estas señales, independientemente de la pandemia, que tiene un peso importante, sin duda alguna, no podemos tampoco negarlo, pero es una señal indudable, pues, de que a los inversionistas no les están gustando las señales que ha mandado México en cuanto a decisiones de política económica y en cuanto a respeto a contratos y a la seguridad de las inversiones ya vigentes por acá. Tenemos que decir algo: la mayor parte de esta inversión extranjera que llegó, estos 23 mil millones de pesos, son reinversiones, o sea, no se trata de inversiones nuevas. Entonces, hay que entender lo de la pandemia y hay que esperar un poquito. Hay quien es un poco más optimista y prevé que algunas empresas que han prometido más inversión a pesar de los pesares, pues lo hagan el año que entra o a partir del año que entra, en cuanto se tenga la vacuna del COVID. Y pues estas son algunas: Yenova, que es energético; Volkswagen, Ford, Amazon, FedEx, DHL, Nestlé, Walmart, Shell y Ternium, entre otras. Esperemos que esto no sea nada más una llamada de petate y efectivamente estas y muchas otras empresas, pues efectivamente traigan más dinero, porque sin duda la inversión extranjera directa es uno de los indicadores importantes, no así el presumido tipo de cambio. Esta inversión extranjera directa sí es un indicador importante que señala más claramente el rumbo de una economía, en este caso la de México. Claro, y como bien dices, Alex, hay que entender que aunque sin duda esto repercute por las malas señales y la desconfianza del gobierno federal hacia los inversionistas en el extranjero, este comportamiento también responde a un tema mundial, como por ejemplo la debilidad en la restitución de las cadenas globales de valor. Pero bueno, esto no significa que podemos escudar a la administración actual. Los apoyos en política económica han sido muy, muy limitados, apenas llegan al 1.5% del PIB. Mientras que en otros países el apoyo ha alcanzado hasta el 15%, como es el caso de Estados Unidos. Y pues bueno, ahora estamos viendo los resultados. Lo platicamos en la introducción, más de 11 millones de personas van a entrar en pobreza laboral en México, y más de, solamente en la Ciudad de México, más de 32.500 negocios, lo publicó el Reforma la semana pasada, han cerrado más de 32.500 negocios en la Ciudad de México a raíz de la pandemia. La crisis que estamos viviendo es brutal y al parecer, pues no hay un cambio de ruta, un cambio de estrategia. Parece que no nos queremos adaptar y que el gobierno, pues, está muy tranquilo viendo simplemente desde una posición privilegiada esta crisis tan brutal. Pues yo
Ahora, con relación a lo que decía Alex, yo creo que, bueno, también ahí es viendo el programa Momento Financiero, ustedes ya han sido insistentes en esto, en el tema de la falta de confianza, lo de la cancelación del aeropuerto. O sea, yo creo que ya es un tema que estamos hasta el cansancio de decirlo en diferentes espacios, en los medios, y ya lo ven como un ataque, ¿no? Y realmente no se está escuchando al sector empresarial en este sentido. Por ejemplo, ahí están, o sea, no es invento de uno, Alex, tú muy bien lo sabes, ahí están las encuestas de Banxico al sector privado, uh-huh. La EMOE del INEGI, de esa encuesta de mensual de opinión empresarial. Hay muchos indicadores que nos pueden dar un panorama, un dato duro sobre lo que está ocurriendo, sobre la desconfianza y lo que más reiteran los empresarios es la falta de certeza jurídica y la seguridad en ese sentido, y que lo ha generado y lo ha desencadenado todas estas acciones o decisiones que ha tomado el gobierno actual. Y bueno, no se está escuchando a los empresarios. Estaba viendo, ahí leí de la reunión virtual de México en la cumbre de negocios, y ellos insisten en este tema. Incluso el presidente de la MIA comentaba que había que cuidar la inversión que ya estaba, y no para, o sea, para que no se sigan pues escapando los capitales, y dejar, por ejemplo, ser el tema de la sobreregulación, no abusar de esto, de esas figuras. Esto es pues un llamado a la Secretaría de Economía. Y bueno, esto es algo que en conclusión llegaron a decir, que es algo que el gobierno no está priorizando, es algo que no lo están viendo como una prioridad. Entonces, luego, cuando vienen los resultados, viene la falta de inversión, la caída de los empleos, lo que mencionaba Karen, los negocios que han cerrado, pues ay, ¿a quién le echamos la culpa? No, a los medios fifís, ¿no? Ah, no, a los empresarios que quieren todo para ellos. Entonces, ahí se les están dando las señales. Ya cuando sea peor, espero que no sea demasiado tarde, ¿no?